proyectos. Les muestro cómo va el mío, pero antes les voy a hacer un pequeño comercial. Ya vamos a llegar a los 10 millones de visitas en el blog, muchas gracias. Y también estamos muy cerquita en el canal de YouTube. Entonces, para festejarlo, voy a rifar entre las personas que me siguen algunas de las cosas que he hecho, como por ejemplo, atrapasueños, como este. Este es uno de los que voy a rifar. Una blusa tejida como esta, solamente que en negro, va a ser talla mediana. Tome nota. Y algunos bolsos. Si a ustedes les gusta algo de lo que ven en el blog, pues también pueden proponer si rifo alguna de esas cosas. Entonces, pueden darse una vuelta por el blog, dejarme en comentarios qué cosas les gustan. Se van a enterar de la convocatoria tanto en redes sociales como es Facebook, en el canal de YouTube y en el blog voy a subir qué se necesita para entrar a la rifa, que van a ser cosas muy sencillas. Entonces, los invito a que participen, ¿ok? Ahora bien, vamos a regresar a nuestro proyecto, al proyecto del vestido tejido crochet. ¿Recuerdan? Ya les enseñé cómo hacer esta puntada, ya les enseñé cómo hacer el cinturón, ya les enseñé incluso medidas, cómo sacar medidas para alguien un poquito más ancho, para alguien un poquito más angosto, para alguien más o menos talla mediana. Entonces, recibí algunos comentarios que dicen que fallaron un poquito para ver la puntada porque la calidad del video era un poquito mala. Entonces voy a hacer la puntada principal, lo que es la florecita esta de 6 pétalos, de nuevo, para que tomen cualquier nota. También les repito, sean bienvenidos los comentarios, los que sean buenos, malos, más o menos regulares. Si hablo bien, mal, si hablo demasiado, que sí, si hablo mucho, 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 mucho. Pero pues bueno, ni modo. Entonces vamos a comenzar. Les recuerdo, ya habíamos hecho la espalda, ya incluso les enseñé qué puntada se utiliza para unir la espalda con la parte del frente. También ya habíamos hecho los detalles de las orillas, el cinturón, todo eso ya está en el blog. Hay una lista con los videos por si tienen alguna duda respecto a qué va, dónde. En el blog los encuentran en orden. También les he puesto títulos a cada uno de los videos para que no se vayan a perder mucho. Entonces vamos a empezar desde aquí. Vamos a hacer primero la base. Bien, entonces son 1, 2, 3. Y montamos un pilar en nuestra media flor. ¿Sí? Un pilar. Bien, ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos a poner dos macizos. Uno y dos. Bien. Así vamos a hacer toda la parte de abajo, donde está montada nuestra flor. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Hacemos dos pilares en donde está nuestra flor. Vamos a acercarnos un poquito más para que se vea mejor. Dos pilares, uno y dos. Y de nuevo 8 cadenas hasta llegar al final. Bien, ya terminé de hacer todo lo que va a ser la base. Y esto es muy importante. Esta es la parte del escote, ¿sí? La que va en medio del pecho. Ok, entonces aquí en esta parte voy a hacer así como que hay dos pilares. Dos pilares. Es la única parte del vestido que va a tener 4 pilares, una sola flor. La razón es muy sencilla, porque a partir de aquí la puntada se bifurca, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí hago 2 pilares y ahora voy a empezar a hacer mi flor que va a ir aquí. ¿Sí? Entonces vamos a contar 1, 2, 3 cadenas hacia arriba. Vamos a darle la vuelta para que se pueda observar bien. Ok, vamos a hacer un pilar y lo vamos a cerrar. 1, 2, 3. Y vamos a empezar con nuestra flor. Van a ser 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos y en el cuarto, 1, 2, 3, en el cuarto, en la cuarta cadena, ¿sí?
vamos a hacer un pilar, pero no lo vamos a cerrar, un pilar, la que sigue vamos a hacer otro pilar, bien, son tres pilares, cada una de nuestros pétalos tiene cuatro pilares, ok, entonces son tres, este es el cuarto, muy bien, cuatro, y vamos a hacer también aquí cuatro pilares, uno, dos, tres, tres, ahí, no quiere, y cuatro, muy bien, ahora tenemos un pétalo aquí, un pétalo acá, vamos a hacer el otro pétalo acá, también de cuatro pilares, uno, dos, tres y cuatro. Bien, ya tenemos tres pétalos, vamos a cerrar todos haciendo media flor, que serían tres pétalos. Bien, y ahora vamos a regresarnos, vamos a empezar 1, 2, 3 y vamos a hacer 4 pilares, perdón, 3 pilares porque se cuenta como 1, 1, 2 y 3, ahora tenemos ya 4 pétalos de nuestra flor, ok, y vamos a hacer 3, 1, 2, 3, 3 eslabones de una cadena y vamos a hacer 2 pilares, 1 y 2, bien, de esta manera ya tenemos 4 pétalos. ¿Qué pasa en la siguiente vuelta? Bueno, vamos a suponer que ya estamos en la siguiente vuelta, vamos a tejerla, son 1, 2, 3 cadenas. Recuerden que es como si le estuviera dando vuelta otra vez. ¿Sí? Vamos a tejer un pilar. ¿Sí? Son tres pilares. Entonces ahora vamos a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a tejer entre los... en el centro. ¿Sí? Dos pétalos más. Primero hacemos un pétalo de cuatro pilares, uno, dos, ay, perdón, estos tienen que cerrarse, una disculpa, vuelvo a empezar, uno y lo cerramos, dos y lo cerramos, tres, lo cerramos y cuatro, cuatro pilares cerrados. Hacemos dos cadenas y de nuevo cuatro pilares cerrados. Uno, dos, dos, tres y cuatro pilares. Bien, y hacemos de nuevo nuestras cuatro cadenas para volver a hacer los pilares siguientes. Bien, aquí está nuestra flor, espero se aprecie mejor que en el video pasado, si no pues lo volvemos a hacer hasta que se vea bien. Les debo un enlace en vivo, una disculpa, he estado un poquitito ocupada, pero haré todo lo posible por pronto conectarme y que se haga un enlace en vivo. Entonces espero que haya quedado claro cómo es la puntada de la flor. Cualquier duda, recuerden, hay varios videos explicando medidas, tamaños, demás del vestido. Y por favor, cualquier duda, háganmela llegar a los comentarios de abajo de este video, a mi correo electrónico detalle.femenino@gmail.com. Y
Les recuerdo que pronto haremos una dinámica para que se puedan llevar algunas de las cosas que hago. Algunas de las cosas, no todas, porque algunas son niñas. Entonces, los invito a que me sigan. Blog detallefemenino.com. Mucha suerte en sus proyectos. Y denle like, compartan, suscríbanse. Bye bye.